Bienvenidos a Wiracocha. Es una dama, ¿no? Es una dama. Este es, bueno, el fish portraits, es decir, los portarretratos del pescado, de los peces. No, pescado. Pescado ya es cuando está cocinado, del pez, ¿no? Y estas damiselas, pues, que ustedes ven acá, ojo que no solamente son de color amarillo, ¿eh? Estas damiselas pueden estar de diferentes colores. Incluso hay hasta de colores combinados. Una de las curiosidades de la damisela es que ustedes saben que estos peces, son capaces, chicos, son capaces, vamos a ponerlo, de domesticar a otros. Desde que empezamos a poblar la tierra, hemos sobrevivido domesticando no solamente animales, sino también hemos domesticado plantas, ¿no? Y otras, bueno, y otras, algunas otras especies. En el caso del pez damisela, ¿no? ¿Cómo domestica a otros animales? Esto lo hace, en primer lugar, para sobrevivir en el mundo marino, para sobrevivir ahí adentro, en el mar, ¿no? Todo, ¿quieres saber cómo? Se hicieron estudios, logrando encontrar que la damisela, ya, los peces, las damiselas, de cola larga, ¿no? Domestican a los camarones. ¿Cómo que el pez damisela? A otros, ¿para qué lo hacen? Los peces damisela de cola larga domestican pequeños camarones llevándolos a sus granjas. Tienen granjas, chicos. No las granjas como nosotros conocemos, pues, ¿no? Con cerco y todo. Entonces, tienen sus granjas, ¿no? De algas. Las algas, o sea, tienen sus granjas de algas y las llevan ahí para cuidarlas y protegerlas de otros depredadores, ¿no? De esta manera, el alimento, ¿no? El alimento o el espacio que ellos, a donde llevan los camarones, cuenta como alimento para ellas, ¿no? Y como una especie de hogar seguro para estos camarones. Entonces, recuerden que los hombres en la prehistoria lograron domesticar a las fieras para luego fortalecer alianzas y cazar juntos, ¿no? Compartiendo el botín, la presa, ¿no? Los alimentos y las herramientas para la defensa, ¿no? Por eso es que en algunos casos usaban los lobos para defenderse. Entonces, así como el pez damisela domestica a otros animales, ¿no? De igual manera, por ejemplo, sucede con las hormigas. ¿Por qué? Porque las hormigas entre ellas se han domesticado. Sean domesticados, por ejemplo. Claro, porque las hormigas, por ejemplo, llevan su comida a un punto común. No, tú no encuentras una hormiga que se está comiendo solita, ¿no? Que no me vean las otras hormigas porque me estoy comiendo la comida, ¿no? Entonces, ellas se han domesticado de tal manera que han encontrado que la única manera de sobrevivir es de manera conjunta. Entonces, llevan la comida a un determinado lugar. Sí, Ángeles, dime. Profesor, ¿qué tipo de animales más se domestican entre ellos o domestican a otro tipo de animal? Perfecto, excelente pregunta, Ángeles, ¿no? Vamos a poner aquí entonces como una cuestión de investigación para el final. Voy a anotar todas esas preguntas interesantes para. ¿Por qué? Porque nosotros somos investigadores. Ustedes, chicos, son científicos. Son científicas. No somos científicos, son mini científicos. Bueno, nada de mini, no se minoricen. Ustedes son científicos. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Porque todo científico parte justamente de hacerse preguntas y de encontrar las respuestas. Entonces, ustedes pueden plantearse hipótesis, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una de las preguntas que Ángeles no determina para la ciencia. ¿Qué animales, ¿no? son los que domestican a otros? Ya está. Su pregunta, ahí está, la tengo anotada. Al final la voy a mandar como link para que puedan ustedes hacer todas, digamos, que puedan saber todo qué cosa surgió del día de hoy. ¿Ya? Entonces decíamos que los investigadores de la universidad, ojo acá, atentos con el tema de la universidad, chicos. A ver, yo voy a hacer una pregunta de cultura general para todos ustedes, estimados amigos y amigas. ¿Para qué se va a la universidad? Para aprender, para estudiar. Para estudiar, para aprender. ¿Para qué? Ya, uno por uno, a ver. Para una carrera. Ya, uno por uno. Ya, Luisa dice para una carrera. Ya, perfecto. Romina, dime. Para trabajar, profesor. Ah, para trabajar. Ya, bien, Romina, para el trabajo. Ángeles. Dime, Ángeles. ¿Se congeló, profe? Inmóvil. Ahí está. Inmóvil. La dejamos inmóvil, Ángeles. Inmóvil. Ángeles, te quedaste inmóvil. En breve momento te estaremos descongelando con la chicharra paralizadora. Ángeles, estás congelada. No te vemos. No te escuchamos. Selene, dinos. Para tener una buena profesión y para estudiar en la carrera que vamos a tener. Ya, para tener una buena profesión y estudiar pues la carrera que elegimos. Rodrigo, dinos. Para que puedas tener un título y buscar un trabajo. Un título y un trabajo. O sea, sin título no hay trabajo. Ya, por ahí. Sí, exacto. No hay trabajo. Sin ese cartón no hay trabajo. Luisa está molesta. No hay trabajo. Para y que... además que después de la universidad tienes que aprender un idioma. ¿Por qué? Si eso, antes no sé si es. A ese para perfecto. Eso es cierto, jefe. Bueno. De repente si vas a viajar a otro país, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno. Ya, está bien. Pero si algunos no quieren viajar ahí, ¿eh? Vamos a ver qué. Ahí está la vacuna. ¿Quién no va a querer viajar a Estados Unidos? Pues yo no quiero. Ya, luego seguimos. Hay una polémica y muy bien. Edsel, ¿tú qué piensas, Edsel? ¿Por qué vamos a la universidad?
Necesitamos un profesor porque vamos a la universidad para cumplir nuestras metas, lo que queremos hacer. Ya, para cumplir metas de lo que queremos hacer, ya, que tiene que ver con la profesión. Ya, muy bien. Caminito, ¿tú qué piensas, Caminito? Para estudiar. Para estudiar, para seguir estudiando, ya. Eduardo Gómez, ¿qué piensa usted, Eduardo? ¿Qué piensas? ¿Por qué vamos a la universidad? Para estudiar, pues, para prepararnos más para la vida. Ya, para la vida. O sea, sin estudio no te preparas para la vida. Ya, vamos a... Para tener conocimiento, algo así. Ya, ahí surge una palabra, para tener conocimiento, ¿ya? ¿Conocimiento de qué? De nuestra especialidad, de nuestra carrera, ¿no? ¿Qué piensa usted, Hernán? Para aprender, para tener conocimiento, para hacerse una buena carrera. Ya. Estar preparado para la vida. Ya, prepararnos para ir para la vida, para seguir la carrera. Ya, perfecto. A ver, ¿quién más? Joaquín. Joaquín, ¿qué es lo que piensa usted, Joaquín? Dale, Joaquín. ¿Qué es lo que piensa usted? A ver. Profe, creo que ya se descongeló alguien. Sí, Joaquín no nos dice. Ángeles. Ahí está. Ángeles, ¿qué piensa usted, Ángeles? Nos falta usted que nos diga, y Joaquín. No nada. Se me fue el internet. Sí, te tengo congelada. Dijimos, stop, que te quedas así. Yo creo que para la universidad es para nosotros ser profesionales. Ya, profesionales, ya, muy bien. Chicos, yo les comento algo. No le voy a comentar, le voy a dar como tarea de investigación. Le voy a comentar algo. Ustedes saben que en las universidades, chicos, una de las cosas fundamentales de las universidades en el mundo es preparar a la gente no solamente para estudiar, ¿no? Y para todo ello. ¿Saben cuál es la principal razón por la existencia de estas universidades? No solamente por el título, ¿saben por qué? Porque el título es para que ustedes de alguna manera se conviertan en trabajadores, ¿no? Y que les pague más. O sea, uno no puede estudiar para convertirse en trabajador, ¿no? Uno no puede estudiar simplemente para ser un empleado. Uno no puede solamente trabajar para que le paguen dinero. No puede solamente dedicarse a eso. El espacio de la universidad, chicos, y de las universidades en el mundo, es para promover la investigación del estudiante. Es decir, es para que ustedes, futuros universitarios de las universidades del mundo, puedan hacer aportes científicos, porque tiene que ver con investigación, tienen que hacer aportes científicos a la humanidad. ¿Y saben cuáles son esos aportes científicos? Esos aportes científicos se llaman y denominan tesis. Profe, yo he oído de esos y esos nos dejan como 100 hojas para hacer de tarea. Ahora les explico. Escuchen. Miren, ¿se imaginan si estos científicos que se pasaron investigando a las damiselas, si no los hubieran estudiado, de repente no se hubiera sabido que las damiselas también podrían ser seres, ser animales que domestican a otros? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro país se ha hecho creer que la investigación es algo tediosa y aburrida. Se nos ha hecho creer. No, profe, no es aburrida ni tediosa. A quien le gusta. Déjeme terminar. No se ha hecho creer. Déjeme terminar. Ahí voy. Escuche usted que está hablando acá. Escúcheme. Lo que pasa, chicos, es que desde el principio, les voy a explicar aquí cómo funciona el sistema educativo, algo chiquito. Cuando usted va al colegio, a usted le deja las tareas. Y a ustedes no les encantan las tareas. No, pero me acuerdo, profe, me encantan. Ya, ahora yo les explico. A mí sí me gustan, profesor. Escuche. Muy bien. Ahora, ¿por qué no le gusta la tarea? ¿Sabe por qué? Porque la tarea se convierte en una obligación. Escuchen, pues, porque le gusta. Profesor, a mí sí me gusta la tarea. Ahorita voy. Hay algunos que le gusten. Hay algunos que les gusta y a otros que no les gusta. Pero por lo general las tareas no nos gustan. ¿Por qué no nos gustan? Porque se convierten en una obligación. Y cuando alguien te obliga a hacer algo, entonces uno encuentra rechazo. Es decir, uno dice, ay, me están obligando. ¿Qué significa obligar? Obligar significa, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Ya voy a ponerles, este es un ejemplo. Este es un papel higiénico. Yo voy a obligar a mi papel higiénico a entrar en mi oreja. ¿Cómo? Eso, pues, ¿cómo, no? O sea, lo voy a obligar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que forzar. Pobrecito papel higiénico. Tengo que abrir mi oreja para intentar meterlo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy obligando a mi oreja. Pero a veces se va a quedar solo. ¿Y eso qué provoca? Provoca un daño. Por tanto, las tareas provocan daño dentro de nuestro sistema educativo. La diferencia de una tarea y de hacer algo por el gusto, no por gusto, sino por el gusto de hacer las cosas, es que la tarea es algo obligado y me fuerza y me daña. Pero cuando yo le encuentro, como algunos de ustedes, a mí sí me gusta la tarea, a los que les encanta la tarea, a los que les gusta la tarea, no ven esto como un esfuerzo, ven como un acto de truco o de magia, o de repente como algo entretenido, que poco a poco lo va haciendo y lo va consiguiendo, hasta que de pronto termina justamente haciendo lo que tiene que hacer. Y puede introducir el papel higiénico y sacarlo cuando quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como a nosotros nos han obligado a hacer tareas todo el tiempo y nos fuerzan a hacerla, y además no nos las dan de manera entretenida, sino que nos obligan a hacerla. Otra cosa es que si nos dijeran o nos enseñaran de manera entretenida, ¿no? Eso mismo es lo que hace que cuando estamos en secundaria, algunos estarán en secundaria, otros van a llegar a secundaria. Yo ya estoy. Entonces, los que ya están en secundaria, por ejemplo, y los que van a estar en secundaria, encuentran tareas más difíciles y más tediosas. Es decir, ya no es solamente un papel higiénico lo que tiene que traer. La cuarentena nos salvó, profe. Tiene que entrar un libro y te fuerza más. Entonces, eso hace
que durante toda nuestra vida, como nos hemos estado forzando a investigar, cuando llegamos a la universidad, la tesis, que es un trabajo de investigación, porque la tesis es un trabajo de investigación, hace que muchas personas le tengan cólera a la tesis. A esa pobre tesis le tengan cólera. No quiero hacer la tesis. ¿Por qué no quiero hacer la tesis? Porque toda mi vida me han obligado a hacer tarea. Toda mi vida me han obligado a investigar. Y eso hace que justamente la tesis se convierta en algo tedioso. Pero felizmente, existen espacios, como Huiracocha, donde estamos investigando casi todos los días. Casi todos los días aprendemos algo nuevo. Casi todos los días estamos haciendo, digamos, que aprendemos algo, profe, no algo, es nuestra educación. Que aprendemos algo nuevito. Y eso hace que justamente nuestro cerebro esté más presto a investigar, a curiosear. Y cuando llegue la tesis, ya va a ser papayita, pues. ¿Por qué? Porque yo estuve en Huiracocha, pues. ¿Y qué hacíamos en Huiracocha? Investigar. Entonces, como yo ya me gusta investigar, voy a investigar papayita la cosa. Entonces, esa es la razón, chicos, de por qué justamente el tema de la investigación en nuestro país es complicado y por qué a mucha gente no le gusta investigar. Pero, ¿qué es lo que pasa con los fantásticos peces damisela de cola larga? ¿Cómo es que domestican los camarones? Según el informe de este estudio, chicos, ¿no? Las curiosidades del pez damisela se pueden destacar lo siguiente, ¿no? Se destaca la creación de sus extensas granjas donde cultivan algas. Es decir, tienen granjas de algas marinas. O sea, es como si tuvieran su chacra, ¿ya? Y esas chacras que ellos tienen, estos peces damisela, es donde justamente van, digamos que atraer, ¿no? Atraer a los camarones. Entonces, estos, porque son geniales estos peces, reclutan pequeños camarones, o sea, los reclutan, ¿eh? O sea, los llaman, venga, te voy a reclutar. Los reclutan a los camarones, ¿no? ¿Qué les ofrecen? Porque les ofrecen algo. Ofreciéndoles refugio. Les ofrecen refugio seguro, o sea, en estas algas, ahí se meten los camarones. Les ofrecen estos refugios, ¿a cambio de qué? De sus heces. O sea, los camarones, botan sus heces en este cultivo de algas y esas heces de los camarones actúan como fertilizantes de estas algas. Asimismo, forman, esto es increíble, forman una especie de equipos de guerra. O sea, un equipo marino de damiselas, ¿no? Que son como su equipo, digamos que de ataque, ¿no? ¿Para qué? Para ahuyentar a los peces de mayor tamaño, ¿no? Y que puedan ingresar pues a su recinto. Por eso es que ven a las damiselas, por eso es que las ven casi juntas, en grupo. Los camarones son atraídos pues por el aroma del pez damisela. Siendo justamente este es el factor importante entre que los peces damiselas de cola larga y por eso con ese olor domestican a las grandes poblaciones de camarones para su propio fin. Es decir, los atraen con su aroma, luego los camarones vienen, se quedan a vivir en las algas, los camarones defecan en las algas, fertilizan las algas para que así puedan seguir creciendo más algas, y cuando viene un pez más grande, pues las damiselas se agrupan y dicen, ¡ah, qué, no te metas, con nosotros! Se nos acaba el tiempo, les acabo de enviar justamente las preguntas y de todas maneras las voy a enviar al WhatsApp para hacernos estas, para respondernos esas preguntas que han surgido el día de hoy. Profe, ¿mañana vamos a compartir las respuestas a esas preguntas? No solamente mañana, sino que también en el WhatsApp. Nos vemos mañana para un nuevo tema, chicos. Chao, profesor. Hasta mañana. Chao, profesor. Chao.